Les doy la bienvenida aquí a Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, estamos en un programa más de nuestros alumnos donde ellos son las estrellas. Y bueno, el día de hoy tenemos la grata presencia de la Escuela Secundaria Técnica número 49. Con ganas, chicos, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 49. Ya los escucharon, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 49. Y bueno, el día de hoy estamos presentando el programa de Soy Técnico, donde ellos nos platican un poco acerca de su laboratorio dentro de su escuela. A ver, chicos, bueno, pero antes de entrar en tema, claro, vamos a iniciar por presentarnos. Iniciamos de este lado, compañero, por favor. Yo me llamo Víctor. Yo me llamo Arturo. Yo me llamo Paola. Muy buenos días, me llamo Axel. Bueno, chicos, gracias por presentarse y bueno, vamos a entrar un poquito en el tema, ¿vale? ¿Alguien me puede platicar acerca de su laboratorio? ¿Recuerdan cómo fue que decidieron entrar a su laboratorio cuando iban en primer año? Cuando yo entré a ese laboratorio dije que era lo mejor y pues porque me llamó la atención de todos los proyectos que hemos realizado hasta el momento. ¿Alguien más, chicos, recuerda algo? Bueno, yo estoy en el laboratorio de electrónica. Yo elegí ese laboratorio en primer año porque me llamó mucho la atención, ya que hoy en día muchos circuitos son electrónicos, casi la mayoría de las cosas ya son electrónicas, y se me hizo algo que debería de aprender fundamental para mi vida diaria. Es algo muy interesante, la verdad. También los proyectos que me presentaron se me hicieron interesantes y me sorprendieron. A mí me gustaría comentarte de que yo entré al taller de electricidad porque no solamente fue en mi casa, en el caso en el que siempre se iba la luz, sino en otras, y mi padre era el único que lo podía ir y resolver. Entonces yo tomé la tarea de entender más ese tema, de comprenderlo, y ya ahora le puedo ayudar gracias a los experimentos y diferentes cosas que hemos hecho en el taller. Bueno, yo vengo de parte del taller de confección del vestido de industria textil y desde que entré pues me llamó mucho la atención. Es muy curioso todo lo que hacemos y no es solo como trazar o confeccionar ropa, sino todo lo que lleva de por medio, los procesos, si hay, por ejemplo, prendas que pueden ayudar en la comunidad de alguna manera, y por ejemplo los trabajos por proyectos, que yo creo que es uno de los temas principales. Yo entré a mecánica básicamente porque una vez que fui a ver el taller me impresionó mucho la variedad de los proyectos que tenía y por eso decidí entrar ahí. Bueno, yo entré a electrónica porque me interesó mucho los proyectos que hay, son muy interesantes y para mí se me hace muy importante ese taller porque es muy, muy importante para la comunidad.
Bueno, chicos, gracias. Ya nos comentaron el motivo, el por qué les gustó y por qué seleccionaron ese laboratorio. Y bueno, como dicen ustedes, no solamente les ayuda para aprender más, sino a veces es cosas que son necesarias dentro de nuestro hogar. Como dices, puedes apoyar a tu familia, tú te puedes hacer, no sé, un vestido o algo que te guste. Y ese tipo de cosas de mecánica igual te puede gustar y vas a crecer y puedes estudiar una ingeniería en ese ámbito, ¿verdad? Y bueno, chicos, ¿me pueden decir otra cosa? ¿Algún proyecto que les haya gustado dentro de su laboratorio? Bueno, yo sí te puedo comentar un proyecto que es de electrónica, el cual hoy está muy relacionado hoy en día por el medio ambiente, que sería un interruptor solar. Este interruptor solar, lo que nosotros hicimos fue poner justamente en la parte de arriba un detector solar para que cuando detectara la luz no se prendiera, y cuando se fuera la luz, justamente la lámpara se prendiera. Es algo que pues con el medio ambiente sí está muy relacionado, y lo que vemos también mucho en electrónica, cuáles son las consecuencias que va a tener nuestro proyecto en el medio ambiente, que sería la tecnología. Este proyecto me gustó bastante, ya que también se utiliza en las lámparas de la calle. Si lo notan, también cuando se va la luz, se prende. Tienes mucha razón, o sea, no solamente como dices en los laboratorios para que enseñarles, sino también les enseñan a hacer otras cosas y dar una buena utilidad, no solamente para el ámbito y la comunidad de escuelas secundarias técnicas, sino en toda la comunidad, así como en la sociedad. Y bueno, de eso aprendemos un poquito más cada vez todos, ¿verdad? Y bueno, ¿alguien más me puede platicar acerca de algún proyecto dentro de su laboratorio que les haya gustado, o si alguno de los proyectos de los laboratorios que tiene la escuela ha participado en algún concurso? En diseño industrial ya realizamos en primer año un proyecto de cocina que se basó en hacer como un portallaves o portatrapos, y ahí colocar qué son las llaves, el celular y todo ese tipo de cosas. Bueno, en industria del vestido realizamos un proyecto artesanal, y pues entre varias personas delegábamos los trabajos, y pues cada quien le tocaba una responsabilidad para obtener como resultado una pijama. A mí me gustaría comentarte de uno de los que hicimos, de los proyectos que hicimos. Hicimos principalmente una caja de toques, que tal vez no tenga mucha relación con nuestro taller, porque solamente pasa electricidad de un lado a otro, y ya era lo único que tenía que ver. Pero fue muy divertido, ya que con eso nos pudimos dar cuenta que cuantas más personas haya, es mejor el trabajo. Nos dimos cuenta que el trabajo del equipo es lo que más importa en el taller de electricidad. Bueno, y en caso de mi taller, uno de los proyectos que más me gustó fue la creación de un cohete, el cual hacía una efervescencia con el vinagre y el bicarbonato. Y me gustó mucho, ya que al momento de realizarlo pudimos convivir y también divertirnos al lanzamiento. Mi proyecto que más me ha gustado hasta ahora es un árbol de Navidad, que fue muy, muy difícil de realizar, pero al final sí lo pude hacer y fue muy importante para todos. Bueno, y aparte de todas estas cosas que hacen dentro de sus laboratorios, no solamente es algo que, como dicen, les enseñan estando dentro del laboratorio, sino simplemente puede ser que desde ahí les pueda llamar la atención de todo lo que están realizando, y de ahí puedan encaminarse a estudiar, a basarse a estudiar su carrera de ahí, o estudiar otra cosa y tomar como hobby ese tipo de cuestiones que les han enseñado en su escuela. ¿Les pareció, no, chicos? Sí. A ver, platíquenme un poquito más, ya casi para finalizar el programa. Dentro de su laboratorio, ¿quiénes son de tercero? Yo. Bueno, ustedes, chicos, que ya son de tercer año y que ya se van a ir, están a punto de irse, platíquenme, dentro de estos tres años, dentro de su escuela, ¿qué es lo que les ha dejado estar dentro de su laboratorio? En mi taller he aprendido qué es una técnica, qué es la innovación, entre otros conceptos, y pues cuando tú finalizas las tres etapas de la secundaria, te pueden dar un papel que te respalde para trabajar en auxiliar con un diseñador industrial. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque tú ya tienes los conocimientos básicos que te pueden servir. Y ese es un gran apoyo para todos ustedes, porque no en todas las escuelas les dan, por ejemplo, esa oportunidad de obtener ese papel para que realmente ustedes de ahí puedan obtener algo más para su crecimiento personal y profesional.
Bueno, en mi taller no solamente vemos teoría, sino también vemos proyectos los cuales están basados en ciertas capacidades de la vida cotidiana. Principalmente cuando nosotros hacemos un proyecto, tratamos de que se asemeje más a la vida cotidiana, a los problemas que tenemos. Si tal vez no tenemos un cargador para baterías, lo realizamos en el taller. Y es sucesivamente lo que vamos haciendo para así mejorar nuestra vida diaria y comprender lo que hacemos en el taller. Bueno, a mí lo que más me ha gustado de estos 3 años, pues es lo que yo he realizado. Por ejemplo, aprender a usar una máquina que tal vez desde que entré me ha dado miedo, o tienes que algo va a pasar, la vas a descomponer, pero pues vas experimentando. Y también cubrir necesidades, que creo que es lo más importante en mi taller, que tú realices algo por un propósito y un objetivo, y te lo planteas y al final lo cumples. Bueno, chicos, y aquí hay alguien de primer año. Tú que eres de primero, dime qué es lo que esperas, ahorita que es tu primer ciclo, ¿qué esperas estos próximos 2 años y al terminar este de tu laboratorio? Pues hasta ahora he aprendido mucho gracias a este taller. Me gustaría aprender cada vez más y más, porque se me hizo muy importante desde que entré a este taller. Me gustó mucho y me gustaría aprender bastantes cosas, como una casa que es pequeña, es como un proyecto que me gustaría aprender y hacerlo muy bien. Darle más auge a ese proyecto para que igual, y puede ser una propuesta, ¿no?, que le puedes decir a tu profesor y de ahí ir innovando este proyecto para que igual lo puedan trabajar en estos 3 años, ¿no crees? Sí. Bueno, chicos, ya estamos a punto de cerrar el programa. Claro, espero les haya gustado venir en este espacio. Les noto un poquito serios, igual son los nervios, porque no los veo, sonrían, chicos, no pasa nada. Bueno, chicos, gracias por venir. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que esta técnica nos acompaña el día de hoy. Pero como ustedes saben, antes de cerrar el programa, no nos podemos ir sin antes mandar nuestros saludos. Iniciamos contigo, por favor. Bueno, yo les envío un saludo a mi maestro de mecánica y a mis papás. Yo le mando un saludo a la directora. Yo le mando un saludo a todos mis compañeros y a mi amigo Kobe Ernesto. Bueno, yo le mando un saludo a mi maestro Andrés, que sin él no sería aquí, a la maestra Cacique de inglés, gracias, y también a mi compañero Edwin Dylan Martínez Mateos, a Solís Belmont y nada más. Yo le mando un saludo a mi maestra de taller. Yo le voy a mandar un saludo a la directora y a mis compañeros, ya que me han apoyado mucho para llegar hasta acá, y sobre todo a mis maestros. Muchas gracias, chicos, y bueno, me despido. Yo soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos, y no te despegues, que seguimos con más programación aquí en DGES TV, y recuerda que DGES TV aprendiendo. Le doy un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, quien es quien nos apoya para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. No te despegues, que ya llegó a la escuela número 33 con otro programa. Hasta luego.